Acompañado del secretario de Cultura, Francisco Martínez Neri, la presidenta del Comité de Autenticidad, Margarita Toledo, y el secretario de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Zorrilla de San Martín Diego, dio a conocer las actividades y acciones que enmarcan la máxima fiesta que pretende atraer a más de 136 mil visitantes. El titular de esta dependencia indicó que se ha procurado que los costos de la fiesta no recaigan en las finanzas del Estado, por lo cual se espera tener alrededor de 13.5 millones de pesos tan solo con las ventas de los boletos. En este año se estima un incremento en la ocupación hotelera del 89%, así como una derrama económica de 290 millones de pesos por los dos lunes del cerro. A su vez, informó que el 21% del total de los boletos para asistir a la Guelaguetza están vendidos, es decir, 3.270 de 15.288 disponibles durante la preventa que inició el pasado 22 de mayo y culminó el 31 de este mes. El palco A tiene un costo de 1.050 pesos y de 850 pesos el palco B, C y D son gratuitos. Las personas con boletos pagados tienen la garantía de tener asegurado su lugar a pesar de iniciado el evento. Afirmó que en esta temporada aumentan la frecuencia de vuelos. Se promedian 23.000 asientos en el primer trimestre del año, número que incrementará en esta temporada. Francisco Martínez Neri, secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, dio a conocer que habrá actividades todas las tardes a partir de las 17 horas en el marco de la Guelaguetza. Entre estos, el Rincón de la Marimba, niños que deleitarán a los oaxaqueños, el Llamado del Caracol, que es un espectáculo que dará muestra a la cultura a través de diversas expresiones. Jaime Katz Morales, director de Turismo Municipal, señaló que se continuará con el programa Verde Antequera para tener accesos presentables para el turismo. Los lugares para estacionamiento de Independencia y Porfirio Díaz se utilizarán una vez más a través de tarjetones para que puedan estacionarse los visitantes. Asimismo, se presentará como en años anteriores Don Agil la Leyenda en el Auditorio Guelaguetza. Para ellos se entregarán gratuitamente 62% de los espacios y con boletos de 150 y 200 pesos el 38% de ellos. Alberto Esteva Salinas, secretario de Seguridad Pública, mencionó que se garantizará que la fiesta sea esplendorosa. Toda la policía de Oaxaca será turística y para ello se inició un diplomado en la UAPJO y José Vasconcelos, donde reciben capacitación turística. José Zorrilla de San Martín Diego y Alberto Esteva Salinas firmaron un convenio en materia de coordinación entre la Secretaría de Turismo y de Seguridad Pública para garantizar la protección y orden durante la máxima fiesta de los oaxaqueños. En su intervención, Margarita Toledo, presidenta del Comité de Autenticidad, informó que este domingo concluyó su visita a los 67 municipios que solicitaron participar en la Guelaguetza, ya que en esta semana será elaborado el programa para las cuatro ediciones de esta fiesta a celebrarse el próximo julio. El trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, sin duda alguna, sería para esta secretaría imposible organizar. La Guelaguetza la organizamos todos los oaxaqueños, todos quienes participamos, y yo les agradezco mucho a todos los equipos, más de 30 equipos que puntualmente organizan la Guelaguetza. Con imágenes de Wilfrido Hernández, informó para La Onda Oaxaca, Alberto Vázquez.